Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta tu clase de habilidades tecnológicas. Y el día de hoy tenemos una clase que podemos decir que es muy especial porque es nuestra última clase de este año. Así que bueno, tengo preparado para ti unas sorpresas que espero disfrutes mucho. ¿Y qué te parece si vamos iniciando nuestra sesión del día de hoy? Mi nombre es José Antonio y yo soy tu maestro de habilidades tecnológicas y estoy muy contento de que estés aquí. Y bueno, voy adelantándome un poquito y quiero decirte que deseo que pases junto con tu familia una feliz Navidad, un excelente año nuevo y bueno, de mi parte, lo mejor para ti y para tu familia en este próximo 2021. Quiero agradecerte por permitirme en este año que está terminando, pues el privilegio de poderte dar clases a ti. Para mí es un verdadero gusto y es un verdadero honor poder acompañarte, poder estar a tu lado, aprendiendo todas estas cosas que hemos ido viendo a lo largo de este año y en algunos casos, pues el privilegio de muchos años atrás. Así que bueno, pues un abrazo muy muy fuerte. ¿Qué te parece si iniciamos entonces ahora sí nuestra sesión del día de hoy? Y déjame mostrarte lo que tengo preparado para esta clase. Bueno, como dije antes, esta clase es una clase especial porque es una clase que es para que la disfrutes de una manera distinta. Bueno, número uno, el día de hoy vamos a entrar a un sitio web, o te voy a invitar a entrar a un sitio web y te voy a mostrar cómo se trabaja. Es una página web que ayuda a que puedas desarrollar habilidades de programación, pero lo vas a ir haciendo a través de retos y digámoslo así, como jugando. Y yo espero que te agrade, es un videojuego y espero que te agrade mucho el videojuego que te voy a mostrar y que lo puedas usar y que lo puedas practicar en estas vacaciones que vas a tener, en esos momentos que digas, ¿qué podría hacer ahora? Ah, el videojuego que me dio el maestro José Antonio, ese es el que voy a utilizar. Bueno, te lo voy a dejar, te voy a mostrar un poquito de cómo se trabaja y cómo se logra pasar niveles en ese videojuego para que cuando te toque tu turno y lo empieces a disfrutar, híjoles, avances rapidísimo. Además, también te voy a platicar una historia que espero te guste mucho, 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 mucho. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos a nuestra historia? Que en realidad no es una historia normal o común. Esta es una fábula. Las fábulas son narraciones cortas que tienen como propósito mostrarte una moraleja. Es muy común que en las fábulas los personajes sean animales u objetos o cosas y no tanto seres humanos. Y a través de las acciones de los animales podemos comprender cómo debemos de reaccionar nosotros. ¿Ok? Así que esta historia, que mejor dicho, vuelvo a decir, esta fábula que tengo preparado para el día de hoy para ti es la fábula del cascabel del gato. Te invito a conocer la fábula del cascabel del gato. Comencemos. Esta historia comienza no aquí en nuestra ciudad de Veracruz, no. Era un lugar, quizás sí, cerca de nuestro puerto, cerca de nuestra ciudad, cerca de nuestra escuela, pero en el campo. Había muchas casas en este lugar, pero era el campo. La gente tenía vacas, la gente tenía gallinas, patos, pavos, diferentes animales, guajolotes, pues. Y es en este lugar donde las personas le dan mucho valor a los gatos o a los perros. A los perros, por ejemplo, para cuidar una casa.
y a los gatos, porque se sabe que algunos de ellos son muy buenos cazadores de algunos animales y ellos hacen que las casas estén limpias. Bueno, pues había una casa que no tenía ni el uno ni el otro. Esta casa no tenía ni perro ni gato. Y esta casa era un desastre, porque en ella, déjame decirte, en esta casa vivían muchísimos animalitos. ¿Y qué animalitos? Como puedes observar, no eran cualquier animalitos, eran ratones. Los ratones en esta casa, no, pues tenían vida de hacer, tenían la oportunidad de hacer casi casi lo que ellos quisieran. No había literal comida que llegara a la casa que ellos no llegaran a probar en algún momento. No, hombre, habían ratoncitos que hasta estaban gorditos porque comían y 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 seguían comiendo y seguían comiendo. Era el paraíso de los ratones esa casa. Bueno, eso no quiere decir que los amos no hayan intentado hacer algo por detener a los ratones. No, déjame decirte. Sí lo habían intentado. Incluso habían puesto trampas para ratones. Pero los ratoncitos se habían vuelto tan inteligentes que cuando veían una trampita, hacían y se daban la vuelta y se iban por otro lado. ¡Oh! ¡Estos ratones! ¡Míralos! Total, que habían puesto un papel especial para que se atoraran sus patitas por ahí. No, ningún ratón se atoró. De estos que se cierran, trampas, que eran unas cajitas donde entraba, se quería que el ratoncito entrara dentro de la cajita para agarrar un queso y se cerraban. Les pusieron hasta veneno. Pero los ratoncitos resultaron ser mucho más inteligentes que los humanos que vivían en esa casa. Y así que para los ratoncitos, todos los días en esa casa era pachanga. Tan can tan can tan 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 can tan can tan 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 can tan can tan 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 can tan can tan. Todos los días los ratoncitos salían con la comida que encontraban, con la fruta. ¡Miren, miren! ¡Yo me llevo una manzana! Y así estaban los ratoncitos todo el tiempo. La señora ya está. ¡Ya estoy harta! ¡Ya estoy harta, José! Pero mi amor, créeme, lo he intentado todo para que los ratoncitos no se queden en la casa. Pues yo no sé, José. El día de hoy vas a conseguir algo. Algo que realmente extermine a todos estos ratoncitos que andan por aquí. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Ese! ¡Se lleva una tortilla! ¡Ah, Dios mío! Pensó el señor José. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué harías tú? No ha funcionado nada. ¿Qué es lo que harías tú para detener una cosa como estas? Vaya. Bueno. Pues sucedió lo siguiente. El señor José, el dueño de la casa, salió fuera. Y cuando salió, pues salió todo triste. No sé qué voy a hacer, pensando él. Cuando de repente un vecino. ¡Hey, José! ¡Ven! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede, amigo? No, lo que pasa es que mi esposa está enojada conmigo. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se enojó contigo, José? Mira, vecino, pues es algo extraño, pero pues tenemos muchos ratones en la casa. ¡Órale, vecino! ¿Y qué pasó? Pues mire, vecino, que ya intenté de todo. Trampas, veneno, cajitas, de todo he intentado, pero esos ratoncitos parece que se las saben de todas, todas. No hay manera de atraparlos, de cazarlos, de... No hay forma, vecino. Simplemente no lo hay.
Ay, vecino, pues realmente me preocupa. Pero ¿sabe qué? Yo creo que ya tengo la solución, vecino. Oiga, pues, si la sabe, dígamela, por favor. Dígamela. Pues mire, vecino, le voy a hacer una recomendación. Yo no quiero así verme muy importante, así, ¿me explico? No. Mire, yo tengo un gato llamado el Güero. ¿Qué gato? El güero es el güero. Desde chamaquito, desde pequeño, al güerito se le veía ya que traía esa habilidad para atrapar animalitos. Siempre veíamos al güero con algo en la boquita. Que el ratoncito, que el topito, que la lagartijita. Siempre traía algo en la boquita y lo metía a la casa, ese güero. Pero le puedo decir algo. Nunca, vecino, nunca hemos tenido un ratón en la casa gracias a ese güero. Ay, vecino, pues qué increíble. ¿Y dónde se consigue un güero? Pues está bien, usted tiene su güero, pero pues ¿dónde consigue uno de esos? O sea, un gato que yo sepa que atrape ratones, vecino. Mire, se lo vendo. Le vendo al güero. A ver. ¿Me va a vender a su gato que atrapa a todos los ratones? Claro, vecino. Pues que no están los vecinos para ayudarse. No, pues muchas gracias, vecino, por considerarme tanto. ¿Y como cuánto quiere por su ratoncito? Pues es barato. 20 mil pesos nada más. ¿Qué? ¿Por un gatito? Vecino, pues usted me está diciendo que tiene un problema. Yo se lo estoy ofreciendo. Bueno, pues si no lo quiere. No, espere. 20 mil. Oiga. ¿Y le puedo dar 10 mil ahorita? Y en unos 10 días darle los otros 10. Vecino, el güero es suyo. Si me entrega ahorita los 10 mil y se compromete que en 10 días me entrega otros 10, el güero es suyo. ¿Cómo ve? Pues, a ver, mire, a ver, voy a la casa y le entrego el dinero. Y así fui. Como el señor José trajo a la casa al güero. Los ratoncitos, ninguno de ellos sabía que el güero iba a llegar a la casa. Entonces los ratoncitos seguían en su pachangón. ¡Está bailando! ¡Lo llevo! Estaban todos contentos llevando cosas a su agujerito de ratoncito. Felices y contentos. Hacían hasta sus fiestas de alimentos. No. Comían lo que querían. Y entonces llegó el güero. El güero era un gato naranjita, un gato amarillito de rayitas, que era un as para matar ratones. De hecho, era una leyenda el güero por la región. El güero llegó a la casa e inmediatamente empezó. Se dirigió rumbo a la cocina. Y cuando los ratoncitos vieron al güero, todos... ¡Corre! Mientras el güero... ¡Híjoles! ¡Pobre de los ratoncitos! El güero era súper famoso. Era famoso por ahí el güero. Los ratoncitos que estaban adentro, uno de ellos dijo: Sí, rato. Ratoncitos, ese gato yo lo conozco. ¿Y todos? ¿Y quién es, ratoncito? Ese gato no es cualquiera, ¿no? Entonces, ¿quién es?
gato. Ese gato es el güero. Tú eres el güero. ¿Quién es el güero? ¿No conocen al güero? No. El güero es una leyenda por aquí donde vivimos. El güero ha exterminado y cazado cuanto ratón hay. Yo por eso me vine a vivir a esta casa. Porque en esta casa era una casa de paz, era una casa de felicidad, donde los ratoncitos podíamos vivir en compañía de los seres humanos con bien y con alegría. Hasta ahorita que llegó el güero, yo tuve que salir de mi casa. Algunos ratoncitos decidieron quedarse en ese hogar, pero todos se los comió el güero. Cuando escucharon eso, los ratoncitos se llenaron de mucho miedo. Dijeron, hijo, es el güero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es que el güero, no hombre, el güero no los dejaba salir por ningún lado. El güero estaba todo el tiempo activo buscando a qué ratoncito poderse comer. El problema es que patrullaba siempre y le encantaba irse a dormir donde los ratoncitos tenían el nido. Y ahí se echaba y se currucaba el güero. Pues cada vez que querían salir, ahí estaba el güero. Más de una vez, a la hora de intentar salir del agujerito, el güero estaba y corrían hacia adentro. Pobres ratoncitos. Bueno. ¿Pero qué pasó entonces? Lo que sucedió es que algunos ratoncitos dijeron, a mí eso del güero y que el güero y que es muy malvado y que atrapa a los ratones y que es el mejor, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no creo nada de esa leyenda de que ese gatito, el güero, sea así. ¿No? ¿Y que si es así? El güero es muy peligroso, amigo, no salgas. Pues varios ratoncitos no hicieron caso y salieron. Salieron a probar suerte, salieron a buscar alimentos, salieron y encontraron. Siempre encontraban esos ratoncitos que se salían a buscar alimento a la cocina. Siempre encontraban al güero. Y él, cuando veían, ya el güero ya les había saltado encima y que se los comía. Pobres ratoncitos, ¿te imaginas? Ellos acostumbrados a salir y comer, pues prácticamente lo que ellos quisieran. Pero ahora ya no podían porque el güero se los estaba comiendo a todos. Pobrecitos ratoncitos. Y lo peor del caso es que el güero siempre estaba afuera de la villa de los ratoncitos, afuera del agujerito donde ellos vivían. Y entonces pues los ratoncitos no podían salir a buscar alimentos porque el güero estaba parado siempre ahí. ¡Qué tristeza! Lo que empezó a suceder es que los ratoncitos estaban, ya viste, qué cosa, mira, ahí hay una bolita de queso. Tengo mucha hambre, ratoncito. Y otro decía, yo también tengo hambre. No he comido en muchos días. Y el güero ya se movió, ¿o todavía sigue ahí? No, ahí sigue, está cuidando. Ay, ¿ya olieron eso? Ay, son unas salchichas y huelen deliciosas y no las voy a poder comer. Tengo mucha hambre. Adentro del agujero donde vivían los ratoncitos comenzaron a tener mucha hambre porque ya llevaban como 3 o 4 días que no probaban nada. Pero el güero estaba ahí todo el tiempo. Y si se dormía, parecía que dormía con un ojo abierto. Y donde sentía que venía un ratoncito, se despertaba rápidamente, le saltaba encima y se lo comía. Ay, pobres ratoncitos en las que se metieron. Híjoles.
Entonces, pues ninguno se atrevía siquiera a sacar la cabecita del agujero, porque sabía que era hasta probable que el güero estuviera ahí escondidito y de repente saltar y atrapar a uno de ellos para comérselo. ¡Híjoles! ¡Qué cosa! Pero cierto día, pasó algo maravilloso. El güero se fue de la casa. ¡Tú estás! El güero no está. Estaban contentísimos. Y te has de preguntar, bueno, ¿y el güero a dónde fue? Bueno, el güero no fue muy lejos, fue a una casa que estaba ahí enfrente simplemente, donde había una gatita blanca, y el güero le fue a cantar unas canciones a la gatita blanca y estaba... Así como cantan los gatos en la noche, que les encanta. Pero pues aquí no era de noche, era de día, y estaba haciendo sus cantos el güero ahí a la gatita. ¡Ay, otra vez! ¡Cántame otra vez! Estaba fascinada la gatita con el canto del güero. Aparte era el güero, o sea, era el gatito que era el mejor cazador de ratones de toda la región. Y era una leyenda ya, porque esa casa donde ahorita estaba viviendo era una casa que tenía una infestación de ratones, y de todos era sabido que prácticamente había acabado con todos los ratones de esa casa. De hecho, nadie había visto un ratón en mucho tiempo salir de ahí. Dos de los ratoncitos que estaban cerca de la ventana hacia afuera vieron al güero, ¿no?, que estaba con la gatita de enfrente. Y fueron rapidito a avisar a los ratoncitos que el güero estaba allá. Y entonces todos los ratoncitos se juntaron entre ellos y empezaron a platicar. Empezaron a decirse: ay, y vamos a juntarnos para ver qué podemos hacer con lo de ese rato, un gato, el güero. Sí, sí, hay que juntarnos. Entonces se pusieron todos los ratoncitos que quedaban en la casa en una junta importante. A ver, vamos a ponernos de acuerdo el día de hoy para ver cómo podemos deshacernos del gato, el güero. Yo creo que... Yo creo que... No tengo idea. Otro ratoncito. A ver, alguien más, alguien que diga. Yo creo que deberíamos de hacer una especie de sombrero gigante. Lo amarramos en el techo y entonces lo dejamos caer sobre el güero, pero que funcione como una bolsa. Cerramos la bolsa, se queda el güero atrapado, jalamos la bolsa afuera y lo dejamos en otro estado de la república. Ahí lo soltamos, nosotros regresamos aquí a la casa y la tenemos libre para siempre. No. Gracias. Pero no, necesitamos algo más realista. ¿Alguna otra idea? Por favor, muchachos, digan sus ideas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el gatito este, el güerito? A ver, ideas. Cuando de repente, en el medio de la discusión y del ir y de venir y de qué podrían hacer, pues para combatir a este gran gatito, el güero, uno de los ratoncitos dijo: ¡yo tengo una idea! A ver, ratoncito, dinos tu idea. Muy bien, mire, mi idea es muy sencilla. ¿Cuál es el problema principal que tenemos del güero? ¿El problema principal es que nos come? Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo es capaz de comernos? Porque es capaz de que cuando intentamos ir a salir a comer algo, él nos come. ¿Por qué razón, compañeros? Esa es porque... ¿Porque es muy sigiloso? Exacto, compañeros, exacto. El güero es un animal muy sigiloso. Oye, muchacho, vas bien. Me gusta cómo estás llevando esto. Pero...
Ok, ya sabemos todos que el güero es un gato sigiloso. Pero dime, ¿y eso cómo lo podrías tú solucionar? ¿Que le vas a poner unas botitas de metal para que no corra? No, esperen. Es algo mucho más sencillo. ¿Qué tal si al güerito le ponemos un cascabel? Oye, ¿y qué es un cascabel? Ah, bueno, un cascabel es como una campanita. ¡Ah! Todos los ratoncitos se impresionaron, hasta el ratoncito más viejito dijo, ¿una campana? ¿Y como para qué pondrías una campana, amigo? Y él contestó, mire, le pondríamos una campanita para que al tenerla amarrada a su cuello, pues él no se la podría quitar. Se vería cookies, el gatito con su campanita, pero donde quiera que él vaya, lo que sucedería es que la campanita sonaría. ¿Entienden? Y como sonaría la campanita, pues entonces si nosotros estamos allá afuera buscando algo para comer, nosotros escucharíamos el tilín tilín de la campanita y entonces nos daríamos cuenta de que el güero se está acercando. Y eso nos daría tiempo de reaccionar e incluso de correr. Oh, así quedaron los ratones. Estaban muy sorprendidos, por cierto. Y se empezó a oír un rumor. Y de repente... ¡Sí! ¡Este muchacho es increíble! ¡Ay, es el fantástico! Y todos... ¡Bravo, bravo, ratoncito! ¡Lo has conseguido, lo has conseguido! Todos los ratoncitos estuvieron a favor del proyecto Ponle una campanita al güero. Todos estuvieron a favor, todos estaban convencidos que esa era la máxima solución. Hombre, le agradecieron al ratoncito, lo abrazaron, lo cargaron al ratoncito y empezaron a hacer una fiesta allá adentro, en la casita donde vivían los ratoncitos. Todos estaban felices. ¡Ya nos vamos a deshacer del gato! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca! Ya estaban felicísimos. Pero esta historia no termina ahí. Uno pensaría y diría, bueno, ya encontraron la manera, ¿no? Pero ahí no termina nuestra historia. Nuestra historia todavía continúa. Después de esto, lo que sucedió fue lo siguiente. Entonces, el ratoncito más viejito dijo, mientras todos estaban... ¡Abajo, abajo, abajo! Estaban todos festejando. Entonces el ratoncito más viejito dijo, Oigan, espérense. Todavía estoy carburando todo esto que dijo el ratoncito. Pareciera que es buena idea, pero yo creo que no es buena idea, dijo el ratoncito más viejito. Pero ¿cómo no va a ser buena idea, padre? Por supuesto que es buena idea. No, muchacho, yo creo que es una pésima idea. Entonces se quedan. Pero... Oiga, padre, ¿pero por qué dice eso? Sí, a ver, díganos, padre, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que es una mala idea? El ratoncito dio un buen proyecto. Sí, es cierto, dio un buen proyecto. ¿Por qué lo dice así? Muchachos, yo ya tengo muchos añitos tratando con problemas como este de los gatitos. Y la idea del ratoncito es buena. De hecho, la celebro. ¿Entonces? Sí, entonces, a ver, explíquese, porque ya no estoy entendiendo nada.
o es buena o no es buena. A ver, espérenme, muchachos. O sea, lo que quiero decir es que, pues la idea en sí es una idea bastante inteligente, que en su forma bien aplicada estoy seguro que funcionaría muy bien. Sin embargo, yo tengo una duda, y a ver si ustedes me la pueden quitar, porque yo es la parte que no entiendo y necesitaría la ayuda de ustedes para poderlo comprender bien. ¿Verdad que hay que ponerle en el cuello la campanita esta? Pues sí, padre, hay que ponérsela. Así es, hay que ponérsela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que es eso mismo. Yo me pregunto, a ver, muchachos, ¿quién de ustedes le va a poner la campanita al gato? A ver, díganme, ¿quién va a ser el que se la va a poner? Porque alguien tiene que ir y tiene que irle a poner la campanita para que todos estemos avisados de que ahí viene el güero. En ese momento se hizo un gran silencio. Un silencio en toda la sala donde estaban los ratoncitos. Los ratoncitos empezaron a mirarse entre unos y los otros, como aturdidos. Bueno, quiero decirles a todos que estoy un poco cieguito. Sí, o sea, no veo bien, muchachos. La verdad, yo no veo bien. Y pues yo, pues sí soy de los ratoncitos más fuertes de aquí. Y también incluso me siento, creo que capaz, soy bastante veloz. Pero no voy a poderle poner, pues, la campanita esa. Así que, pues, le doy yo la oportunidad a alguien más. Yo no quiero. Ok. A ver, alguien más, a ver, tú quieres poner la campanita. No, porque me he estado sintiendo un poquito mal de mi garganta, abuelo. No, gracias. Así fue el abuelo preguntándoles a cada ratoncito quién iba a ponerle aquella campanilla al güero. El resultado fue que, pues, toda la fiesta se acabó. La alegría, la algarabía que había habido antes se terminó completamente. Y uno a uno de cada uno de los ratoncitos que estaba ahí, se empezó a ir en el más clásico estilo de bueno, voy a atender mis cosas, tú padre la reunión, hasta luego. Y así, ninguno de ellos se atrevió a irle a poner el cascabelito al güero. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que entre el dicho al hecho, hay mucho trecho. Es decir, entre lo que se dice y lo que se hace, en lo que tú digas y lo que tú hagas, hay un gran camino. Es fácil decir, pero hacerlo es otra cosa. Hacerlo requiere de compromiso, requiere de entrega, requiere a veces de riesgo, requiere de intentarlo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los ratoncitos? Pues los ratoncitos no estaban intentando ir a ponerle, pues, la campanita al gato. ¿Qué hubiera pasado si todos se hubieran puesto de acuerdo y entre todos hubieran hecho equipo para ponerle la campanita? Te aseguro que se la hubieran puesto. Porque un trabajo en equipo da mejores resultados que un trabajo individual. Pero aquí el problema es que era una buena idea, pero nadie, ninguno de ellos, quería volverla una realidad. Entonces, esto es bien importante. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos realizar,
Por ejemplo, si nos gusta tocar un instrumento, bueno, pues aprendamos a tocar el instrumento. Practiquémoslo hasta que lo consigamos. Si ahorita, bueno, están aprendiendo todos ustedes inglés, pero a lo mejor uno más de uno dice, bueno, yo quiero otro idioma, pues aquí en el colegio recuerden que tenemos más idiomas, por ejemplo el francés, por las tardes. Cuando volvamos a ir a la escuela, pues seguramente se volverá a abrir el taller y podrías tú inscribirte a estudiar otro idioma. Y es así que hay que... todos estos planes, todo esto que pensamos, hay que llevarlo a la realidad. Pero lo mejor que puedes hacer durante esta temporada es que si has pensado en hacerle algo especial a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos o a tus hermanos, como un dibujo, una tarjeta, hazlo. No te quedes con la idea, haz eso especial para decirles que los amas. Acuérdate que este es el mejor momento para decirles a las personas que forman parte de tu familia que los amas mucho, que los estimas mucho. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase y vamos a ver lo que se llama CATS. CATS es una aplicación que está vía internet y para poderla utilizar o para poder entrar a la aplicación web vas a necesitar esta dirección que está aquí, que te estoy marcando. Te pediría de favor que entres a esta dirección. https://codewords.org/hook-cats. Bueno, en esta dirección es donde debes de entrar. Por acá yo ya la tengo abierta y te la voy a mostrar. Esta es la página. Hook Cats. ¿Ok? Dice, hora de código con CATS. Una lección trata de lograrlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este videojuego. Nos va a poner el videojuego retos para aprender a programar. ¿Ok? Fíjate, vamos a presionar el botón que está aquí arriba. Y me dice, choose your languages. Me dice, escoge tu lenguaje. ¿Okay? Esto es muy importante. Y aquí tenemos inglés, español y ruso. Vamos a seleccionar, por favor, entonces, español. ¿Okay? Esperamos un momento. ¿Ok? Ya nos dice, CATS, Olimpiadas Robots, una sesión de una hora de código. Lección para probar Code Wars e introducción a los niños a la programación. Vamos a presionar este botón que dice comenzar. Bueno, veamos qué tal. Dice a punto. Vamos a comenzar ya. Atención a pilotos. El nivel de dificultad irá aumentando gradualmente. Así que las tareas posteriores necesitan más habilidades que las primeras. Escoge el nivel que te convenga. Elige sabiamente. Bueno, en este caso, pues vamos a comenzar por lo más fácil. Para que nos vayamos a, pues, vayamos conociendo cómo se juega. Y vamos a comenzar con este, el de 6 a 9 años. Pero yo estoy seguro que cuando terminen el de 6 a 9 años, podrán hacer el de 14 a 17, sin lugar a dudas. Poco a poco, hágalo en orden. Hoy voy a entrar solamente al nivel novato. Pero si ustedes terminan el nivel novato, pasen al nivel aficionado. Y posteriormente, pues pasen hasta el nivel profesional. Ok, entonces voy a entrar aquí al nivel novato. Le voy a decir, estoy listo. Y aquí esperamos. La aplicación es rusa, por cierto. Y aquí seleccionamos. ¿En qué idioma vas a hacer las tareas? En español. Siguiente. ¿En qué clase estás? Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, que estoy en segundo o que estoy en tercero. En el grado donde yo me encuentre, le voy a poner. Entonces, vamos a suponer que yo le voy a poner 2. Le doy siguiente. Me dice, ¿cuántos estudiantes hay al frente de tu, al frente del ordenador? Ok, vamos a ponerle aquí alguna cantidad.
No importa qué cantidad sea, pero pongámoslo así y le vamos a dar siguiente. ¿Ok? Esperamos un momento y me dice: vamos a aprender cómo se controla un robot. Intenta recoger la primera parte usando el comando mover. Mover adelante. Y bueno, pues le vamos a dar aquí iniciar. Y aquí me dice: ¿quién? Elige quién ejecutará la acción. En este caso, pues es Cat. Tocamos una vez y me sale el bloque que debo de utilizar. Ya me dice cat.move. Y tengo que ver cuántas casillas se tiene que mover. Aquí hay unas casillas, mira, una, dos casillas. Son estos cuadros que se ven aquí. Esas son las casillas. Vamos a ponerle mover dos. Y aquí me dice iniciar. Al presionar el botón de iniciar, podemos ver el resultado de lo que programamos. Debemos iniciar. Y como puedes observar, lo hemos logrado. ¡Enhorabuena! Muy bien. Vamos a darle siguiente tarea. Tarea 2. Necesitamos más partes. Veo otras tres adelante. Vamos a recogerlas, es lo que dice. Pues vamos a decirle aquí iniciar. Hola, soy Elsie. Haga clic en mi foto para obtener algunos consejos. Ya me dice: necesitas más partes. Veo otras tres adelante. Vamos a cogerlas todas. Vamos a seleccionar Cat, Mo. Y aquí la pregunta primera sería: ¿cuántos pasos tendremos que dar para recoger el primer elemento, que parece ser que es esta lata? Aquí tengo 1, 2, 3 pasos adelante. Vamos a agregar otro comando de move, porque llegamos hasta aquí. ¿Cuántos me faltan para llegar hasta este otro objeto? Yo creo que como 2. Y ya que lleguemos aquí, hay que contar cuántos pasos necesitaremos dar para poder llegar hasta el siguiente objeto. Que para el siguiente objeto yo creo que lo que nos falta es 1, 2, 3. Nos faltan 3 pasos. Vamos a ver, y le pongo 3, ¿ok? Vamos a probar qué tal nos queda. Y aquí hay otro botón, dice paso adelante y paso iniciar. Vamos a probar paso adelante. Ok, hizo la instrucción, paso adelante, hizo la otra instrucción, paso adelante, hizo la última instrucción y ya me dijo ¡enhorabuena! Ok, vamos a la siguiente tarea. Muy bueno esto. Hemos aprendido el movimiento adelante. Ahora tenemos que aprender los giros con el comando rotate, girar. Recoge las siguientes partes. Ok, aquí ya tenemos otras partes. Por ejemplo, aquí vamos a tener que rotar. Rotar. Y le vamos a decir que rote a la izquierda, hacia acá. Y luego le vamos a decir que avance. Y que avance 3 pasos. Ok. Vamos a probar nuestro código. Rotó. Avanzó 3 pasos. Muy bien, vamos bien. Recuerda que fallar es parte de aprender. Ya logramos llegar hasta aquí. ¿Cuántos pasos hay hasta acá? Contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a decirle move, otro nuevo. Y aquí le vamos a decir que avance move 4. Ok, aquí ya llegamos hasta acá. Espérame, no es cierto, porque cuando llegue aquí, ¿cómo va a ir hacia acá? ¿No? Avanzaría 4 hacia adelante, pero antes de eso tendría que girar. Entonces vamos a hacer que Cat gire, que gire a la derecha, se mueva 4 hacia adelante, vuelva otra vez Cat a girar, pero en este caso va a ser un giro hacia la izquierda. Y luego otra vez Cat se va a mover y avanzaría otra vez 4 pasos. Vamos a probar el código. Ahí está Cat, está avanzando 3 pasos,
giró, avanzó 4 pasos, giró a la izquierda, avanzó 4 pasos, y ahí está. Muy bien, bueno, pues de esto trata esta aplicación. Espero les guste, espero la disfruten en este tiempo que van a tener la oportunidad de programar. Les mando una vez más, les comento un abrazo muy fuerte y espero que disfruten mucho, mucho, mucho de esta Navidad, especialmente porque están con sus familias, porque están con su mamá, porque están con su papá, porque están con sus abuelos. Disfrútenlos mucho. Nos vemos el próximo año. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.